Buenos días, compartimos el reporte número 253 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 3.223 casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer, 90,6% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 1,8% con residencia en el Chaco. Siete provincias no han confirmado casos. La cantidad total de casos confirmados de coronavirus en nuestro país es de 122.524. 13 de los mismos en nuestras islas Malvinas. Tenemos una tasa de incidencia de 270 casos cada 100.000 habitantes. 37 años la mediana de edad y 7,6% son trabajadores de la salud. 2.246 personas fallecidas por coronavirus en nuestro país. La tasa de letalidad se mantiene en el 1,8% de los casos confirmados y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 48,9 personas cada millón de habitantes. 75 años, la mediana de edad que se mantiene. El 50,6% de los casos confirmados tienen un origen por transmisión comunitaria, el 31,9% por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 0,9% por un antecedente de viaje a zona con transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria a nivel local de manera sostenida la vemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en las ciudades de Resistencia, Barranquera, Fontán y Puerto Virelas en el Chaco en la capital de Neuquén, en Plotier y Centenario y en general Roca y Chipoleti en Río Negro. Las 24 provincias han confirmado casos, 824 personas están bajo cuidados en terapias intensivas, el 91,9% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de terapia intensiva por patología COVID y no COVID alcanza el 54,4% en el nivel nacional y el 63,9% en las camas de terapia intensiva del área metropolitana de Buenos Aires. Los recuperados, el buen dato, son 54.105 las personas que han sido dadas de alta, 1.498 en la jornada de ayer. Representan el 44,1% de los casos confirmados que ya han sido dados de alta. Los casos descartados de coronavirus son 326366. La cantidad de test PCR que se han hecho en el país hasta la fecha para coronavirus son 541238 testeos, 9485 en la jornada de ayer y alcanzamos los 11927 test por cada millón de habitantes en nuestra Argentina. 27,3 por ciento es el porcentaje de positividad de los test realizados de manera total en lo que va de la pandemia en el país. A nivel mundial, Argentina en un contexto de pandemia encuentra que la cantidad de casos internacionales son 13.876.441. En la jornada de ayer, los nuevos diagnósticos fueron 259.848. Del total de casos que hay a nivel mundial, América representa el 52,6%. Son siete millones seis mil casos en nuestro continente y 151.500 quinientos diagnosticados en la jornada de ayer. Estados Unidos mantiene la máxima concentración de casos con el 48,5%, Brasil, segundo lugar con el 27,5%, y Argentina tiene acumulados el 1,6% de los casos totales del continente americano. La tasa de letalidad a nivel mundial es del 4,3%, la tasa de letalidad a nivel americano es del 4,1% en relación al 1,8% que tiene nuestro país. En relación a los indicadores que monitoreamos permanentemente, los nuevos casos, más de 3.200, más del 90% de AMBA, de los recuperados, que ya son casi el 45% de todos los casos confirmados, en terapia intensiva hay 824 personas con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, de, SARS -CoV de COVID-19, eh, 92% son de Ciudad y de Provincia de Buenos Aires, y ese porcentaje de ocupación a nivel nacional, casi 55%, y a nivel del AMBA, casi 64% en relación a todos los motivos de internación en unidad de terapia intensiva. La letalidad del 1% sigue estable. El porcentaje de positividad promedio, 27.32, en el día de ayer fue 40.9 para Ciudad de Buenos Aires 41.5, para, 41 para la provincia de Buenos Aires 46 y para el resto del país 30. En relación a los test por millón de habitantes, casi 12.000 en Argentina se están realizando y cuando pensamos en, en la situación global y en los desafíos, pensar, y empezando por, por eh, lo positivo, es este número importante de personas que se han recuperado, que realmente llega casi al 45% de todas las personas que se han confirmado y en Argentina... Eh, seguir recordando, seguir enfatizando que la mortalidad por millón de habitantes es una de las más bajas de la región, de todo nuestro continente. Eh, es el objetivo que nos fijamos, es que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta. Eso está sucediendo y cuando comparamos eh, julio de años anteriores con julio de este año, eh, con motivo de las enfermedades respiratorias, que en este momento no está circulando prácticamente otro virus que no sea el SARS-CoV-2 en todas las muestras, respiratorias positivas, el, el, las internaciones por, por otros virus respiratorios y este distanciamiento físico y estas medidas de prevención han impactado también positivamente en la disminución de las enfermedades respiratorias, con lo cual nuestro sistema de salud sigue pudiendo dar respuesta eh, a quien necesita ser atendido. Y en relación a los desafíos, eh, el Estado nacional, provincial y municipal debe seguir trabajando fuertemente para seguir expandiendo el sistema de salud, seguir entrenando al equipo de salud y seguir trabajando en lo que significa eh, esto que es la intensificación de los cuidados, la búsqueda activa en los lugares donde hay transmisión comunitaria, donde hay un aumento del número de los casos, en los lugares fundamentalmente donde rige el aislamiento social preventivo y obligatorio y en los lugares donde se están eh, evidenciando eh, brotes por conglomerados y donde se está empezando a ver eh, casos que todavía no se ha identificado el nexo epidemiológico y y en los lugares donde están en distanciamiento social preventivo y obligatorio, en los lugares donde la situación epidemiológica es más favorable, el alerta precoz, el alerta permanente, no pensar que no va a llegar, sino todo lo contrario, pensar que en cualquier momento pueden presentarse un caso y que si en ese momento el alerta, la vigilancia es sensible, eh, quien, quien atiende a esas personas, esos pacientes, use su equipo de protección personal, se generan. Todas las recomendaciones que están desde el primer día, la posibilidad de controlar ese brote y que no haya casos secundarios, tanto en el equipo de salud como en la comunidad, es mucho más alta. Es muy importante pensar eso. Y desde, desde la población, desde la sociedad, eh, dos o tres eh, recomendaciones que volvemos a enfatizar. La primera es... Eh, de, eh, revisar cuál es la situación epidemiológica y cuáles son las recomendaciones a nivel local. Hasta a nivel municipal puede variar e inclusive ser dinámicas. El país ha redistribuido su normativa, algunas áreas están en ASPO, algunas áreas están en DISPO y dentro de esa normativa van a ir empezando a reiniciar actividades en función de lo que defina la jurisdicción y el municipio y la modalidad en cual se reinician esas actividades también va a estar definida eh, en el esos, en esos niveles. así que es muy importante la revisión permanente de esa situación porque mismo dentro del mismo municipio se puede cambiar para avanzar hacia nuevas eh, autorizaciones o para detenerse en caso que la situación epidemiológica lo amerite. y lo decimos siempre. La responsabilidad individual, lo que hagamos cada uno y cada una de nosotras en esta situación es clave, tanto en los lugares donde hay Dispo como donde hay ASPO, donde hay transmisión comunitaria, como donde hay eh, brotes por conglomerados o inclusive donde no hay casos. Tenemos que seguir cumpliendo las recomendaciones porque si estamos en un lugar con autorización de reuniones sociales y si alguien ingresa con un virus y nosotros no cumplimos las recomendaciones, lo que va a pasar es que haya muchos casos secundarios a esa situación y en ese sentido viene el día del amigo y hay eh, cosas que sí sabemos en relación al riesgo de transmisión que son la intensidad el tiempo la proximidad y el generar esas reuniones o encuentros en espacios abiertos o cerrados. Primero, solamente realizar los encuentros donde están autorizados, en las provincias, en las áreas geográficas, donde sus autoridades los han autorizado. No está autorizado reuniones sociales en los lugares que rige el aislamiento social preventivo y obligatorio, el departamento de San Fernando de Chaco, el AMBA, eh, que es la ciudad de Buenos Aires, y 35 municipios de la provincia de Buenos Aires, de la región metropolitana, y la provincia de Jujuy. En cuanto a estos, a estos parámetros, el riesgo es mucho más alto en lugares cerrados, cuanto más cerca estemos, cuanto más tiempo estemos y cuando realicemos actividades más intensas. Así que quienes tienen autorizado encontrarse con amigos o reuniones sociales con estas recomendaciones, quienes vivimos en lugares donde no está autorizado entender la importancia y el motivo por el cual por ahora tenemos que seguir postergando estos encuentros y eh, saber que falta menos para que podamos hacerlo si seguimos cumpliendo estas recomendaciones. En relación a en novedades y actualizaciones de recomendaciones, vamos a compartir cuáles son las recomendaciones para el alta de las personas que han sido confirmadas con SARS-CoV-2, con COVID-19 y su eh, aislamiento también. Desde enero de 2020 a la fecha, el conocimiento científico ha crecido en relación a lo que sabemos y conocemos de este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, incluso en situaciones en las cuales. Eh, Vemos que la recuperación de resultados positivos a través del estudio conocido como PCR, que se realiza tanto para la confirmación diagnóstica como para las situaciones de alta, esta nueva evidencia que surge a partir de los estudios que se van realizando a lo largo de todo el mundo, nos permite generar recomendaciones basadas en evidencia científica sumado al uso eficiente y racional de la tecnología sanitaria. Es así que el Ministerio de Salud de la Nación ha generado una nueva recomendación en relación a las formas y a los criterios para otorgar el alta clínica de pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19. Eh, de qué manera eh, se ha establecido que aquellos pacientes con enfermedad leve o moderada que luego del décimo día se encuentran en buen estado clínico y en donde sus síntomas se mantienen estables, eh, se puede otorgar el alta de con seguridad eh, sin necesidad de utilizar la PCR. Para aquellos pacientes que se encuentran, eh, que ingresaron al, al, al hospital eh, por una causa clínica, quiere decir que tienen una neumonía, que tienen algún criterio eh, que hace que tengan que estar precisamente en el hospital por una causa clínica, eh, el criterio es distinto, son pacientes que en general tienen formas graves y en estos pacientes lo que se hace es, la, se busca que estén con síntomas clínicos estables, pero requieren hacerse un estudio de PCR que sea negativo para poder eh, otorgarse el alta de aislamiento. Esto ha surgido a través de diferentes estudios clínicos en donde lo que se sabe es que una vez que comienzan los síntomas, a partir del día que comienzan los síntomas y en los días subsiguientes, la posibilidad de que el virus sea viable en las formas leves y moderadas disminuye con los días y no ha sido recuperado virus viable o con capacidad replicativa más allá del décimo día. Esto es lo que hace que tengamos un sustento científico sólido para poder hacer estas recomendaciones y adicionalmente nos permita tener una, un uso eficiente de la tecnología de, de pruebas, como por ejemplo en el caso de la PCR, para que nosotros podamos tomar decisiones más adecuadas, basadas en la evidencia, cuidando más y mejor todos los días a las personas que tenemos que cuidar. Muchas gracias. Con la evidencia científica se toman decisiones para optimizar los procesos. Es muy importante que los conozca el equipo de salud, pero también es muy importante que la comunidad sepa que esto es dinámico, que va variando en función de lo que vayamos conociendo. Así que por eso necesitamos compartirlo en el reporte con ustedes. Muchas gracias.